Una pareja de ancianos que vive en unas condiciones muy difíciles y día a día lucha por salir adelante a pesar de la pobreza que los acecha es el protagonista de nuestra historia a continuación. En la salud y en la enfermedad es la promesa que doña María hizo a su esposo, quien vive dominado por una enfermedad que lo hace depender de ella desde hace 11 años. Las medicinas es lo que uno necesita ahorita, pero como ya ve que no puede uno. Hoy, como dicen, si uno en vez no está de morir uno, pero por las medicinas uno no puede vivir. Y aquí porque Dios es lindo con nosotros. Son 5 operaciones en las que este anciano de 83 años ha sido sometido. En 3 de ellas le extirparon parte de su intestino. Las otras 2 fue producto de una hernia. Y por si fuera poco, el año pasado tuvo un infarto en donde casi pierde la vida. Ya no me puedo levantar. La otra muchacha que me murió. La pobreza que esta pareja de ancianos vive es evidente. El único recurso que tienen para sobrevivir es una venta de tortillas y chocolate. Pero la ganancia que generan es casi nada. Solo Dios con nosotros. Como le digo, haciendo este chocolate, en vez de venden 2 paquetillos, 3 paquetillos, y así voy. Trapitos que se venden, y de eso mismo voy comprando el maíz. Y si se puede, compramos el agua, y el pago en molino. En vez de voy a pedir pan. Regálenme pan, por favor. O si no me lo dan, yo los puedo pagar mañana, así como Dios me bendiga. Como Dios me socorra. Las necesidades son muchas, principalmente alimento de la canasta básica, además sueros y vitaminas. Si usted puede ayudar, comuníquese al número 7747-7549. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias, 4 Visión.